pitazo, pero vamos, Unión. Listo. Va Juan Pablo Gómez con bastante espacio, va entrando al área. La combina con Abri Dobrico, que viene. A ver, ahí vamos entrando al área en este momento. Va ganando la bola. Méndez con Gales logra ganar la línea de fondo. Ven la pelota en el fondo. Puede venir la primera para Unión, pero no. Ahora con San Juan, pero sin mucho éxito. Se hace de la pelota Unión, recoge un rebote. ¡Qué gol! Juan estuvo cerca, aprovechó una desinteligencia. Y un buen efecto de la gente de Unión. Luis Pavés con un buen segundo tiempo de Palacio al medio del área. ¿En qué estuvo? Porque el que remetía, ¿en qué estuvo? Era Tomás Galdames, el que remetía ante el centro muy, muy, muy ceñido de Palacios y casi nos tapan la boca, pero no recupera la pelota Palacios. Va a rematar de media distancia. ¡Atención que esa pelota iba para adentro! Capelita por arriba. Increíble cómo levantó la vista Palacios. Estaba viendo Rubén Farfán, que va ganando metros, va a levantar el centro, levanta la vista, la pone sobre el área chica y hay un remate. ¡Gol, gol, 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 gol! Buscó el centro del área, se la puso a Cristian Palacios, que entre que la dejó pasar y que no le pegó, la dejó para que servida Bastián Yáñez rematara un tiro cruzado. Gol para Unión Española. Unión Española que abre la cuenta. Bastián Yáñez entonces a los 20. Anota el número 22, Bastián Yáñez. Hacia adelante, Bastián. Escuchen. Y ahí está, ha terminado el partido. Ahí está, emergen aplausos.